comunicación era con Carlos Vargas Álvarez. Él es candidato doctor de la Universidad de Tallinn, Estonia, maestro en ciencias políticas por la Universidad de Varsovia y licenciado en ciencias políticas de la UNAM. Él es el encargado de vinculación internacional y de proyectos en el Laboratorio de Políticas Públicas y Gobierno Electrónico. Su especialidad en la investigación en gobierno electrónico e innovación pública, siendo autor de diversas publicaciones y artículos especializados en gobierno electrónico, digitalización e identidad digital. Participó en la creación de la Agenda Digital para la nueva Constitución de la Ciudad de México, así como en la propuesta de Agenda Digital a nivel nacional. Muy agradecido, Carlos. Adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenos días, no, ya tardes a todos. Quiero avisarles desde un principio que ahorita voy a poner un reloj, tenemos 15 minutos, entonces pongo la alarma para no pasarme de tiempo y respetar también el tiempo de los que siguen. Yo he trabajado también mucho con José, el ponente pasado. Hola José, que me estás escuchando, y creo que no puedo coincidir más. Hemos ya colaborado en varias conferencias juntos, también con IDMX, y bueno, la visión que existe acerca de identidad digital que tiene José es bastante acertada, y más con el contexto mexicano. Pero bueno, yo les quiero platicar, ahora no les voy a platicar como comúnmente de México o de Estonia, sino me toca hablar de un poco del contexto latinoamericano y africano, de qué está pasando en términos de identidad digital y gobierno electrónico. Bueno, Latinoamérica y África comparten un cierto ciertas similitudes en cuanto a países en desarrollo y a países que están implementando tecnología, que no están creando tecnología, pero están adoptando de otros países. Que eso, yo creo, en visión personal, es una problemática bastante grande que tenemos como país y que deberíamos de evolucionar a nosotros crear. Bueno, tomar ejemplos, pero empezar a crear nosotros la tecnología. Ahora, ¿qué problemas existen en África y Latinoamérica que pueden ser similares? Los problemas sociales, el acceso a la generación de proyectos, que es lo que menciono, que no se generan los proyectos, sino que se adoptan. La falta de visión política. En la capa política no existe experto, o no existen expertos en digitalización e identidad digital, sino que van siendo consultores los que van llegando y van proponiendo estas iniciativas, y después se van armando las leyes, en lugar de que las iniciativas o las propuestas vengan desde las capas más altas de gobierno, supongamos presidencia, primeros ministros o algo, que ya tengan una visión también clara de cómo digitalizar a un país. ¿Qué más? Hay una brecha digital importante, pero también un acceso bastante grande a celulares o a teléfonos móviles. Entonces, se han adaptado también mucho de las tecnologías a atender este nicho de celulares o de tecnología móvil para poder atender las necesidades de gobierno, porque no existe como que un acceso muy completo a computadoras por parte de toda la sociedad. Algo también bastante grave es la falta de agendas digitales en general, puesto que hay cierta independencia, ¿no? Compartimos muchas características políticas y sociales con Latinoamérica, y tenemos la falta de estas agendas digitales porque cada uno va teniendo independencia, secretarías, ministerios van teniendo independencia, y algunos lo trabajan, otros no lo trabajan. Y el último de los problemas existentes son los presupuestos gubernamentales para este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué nos enfrentamos nosotros como países, o qué existe, ¿no? Que llegan algunas propuestas bastante interesantes en desarrollo de gobierno electrónico e identidad digital, y lo primero que pasa es que pues no hay gobierno, no hay dinero. Para esto se recurren a fondos internacionales para el desarrollo de lo mismo, o se van buscando colaboraciones de privado-público para lograr la meta. Pero bueno, como todo, hay excepciones. De nuevo, me gustaría hablar de México, pero ahora creo que no es mi rol, pero pues bueno, se está haciendo algo bastante importante con esta ley. Y me gustaría hablar de Uruguay, Chile, Perú y Panamá. Lo primero que existe en estos ejemplos latinoamericanos es que hay una Secretaría de Gobierno Digital especializada, o una de innovación digital, varían los nombres, pero cada uno va atendiendo estas necesidades específicas de cada país.
Entonces, no vemos que es alguna oficina o que es alguna dirección o algo, sino que ya es a nivel secretaría, que tiene importancia y que tiene injerencia a nivel nacional en cuanto a las decisiones, en cuanto a las políticas y en cuanto a la tecnología que se adopta. En Uruguay vemos que desde el 2009 se empezó a plantear la identidad digital. Yo creo que, a mi forma de parecer, es uno de los países más avanzados en Latinoamérica, en este tema. Y en 2018 se reformó ya para lo que ahorita está en funciones. En Chile, desde 2015, también se planteó la iniciativa o la ley de identidad digital. Y siguen un tanto bueno, Uruguay y Chile siguen un tanto el modelo europeo, porque muchos de los proveedores de servicio son los mismos proveedores que están ofreciendo en Europa en cuanto a identidad digital, que realmente no son muchos a nivel mundial, podemos hablar de 9, 10 de los que estamos hablando de las tarjetas o ese tipo de soluciones. Entonces, está muy parecido, pero sí tienen algún contexto latinoamericano interesante. Después, el modelo de Perú, ese es completamente europeo y estamos hablando que en 2018 se hizo la ley de identidad digital y también se ha ido evolucionando bastante. Ha habido la participación de muchos fondos internacionales para el desarrollo de identidad digital. Y en Panamá, bueno, este caso está bastante interesante. Es uno de los países que, si bien no empezó desde antes con este desarrollo tecnológico, ahora en 2020 y con cambio de gobierno se ha impulsado muchísimo. Y bueno, una de las leyes que más me llamó la atención es la ley 144, que pone la agenda digital obligatoria para todas las dependencias de gobierno y también el desarrollo de identidad digital obligatorio en todo el país. Con esto vemos, al igual que Perú, Chile y Uruguay, que no nada más estamos hablando de identidad digital, sino que también lo que mencionaba José, que la utilidad que se le da a la identidad digital. Entonces, no nada más es ¿quién soy yo? Yo soy Carlos Vargas, pero ¿qué puedo hacer yo siendo Carlos Vargas en línea? Y estos países han estado invirtiendo y han estado desarrollando de una manera bastante buena la interacción que hay entre el ciudadano, el gobierno y la iniciativa privada para darle uso a la identidad digital, para incitar a la población a que esté utilizando su identidad digital. De otra forma, pues no es no tiene ninguna conveniencia, no es como si ahorita me llegan y me dicen, ¿tienes identidad digital? Ok, pero ¿para qué me sirve? Pues todavía para nada, entonces no la voy a utilizar y es cuando se caen los proyectos. Otra cosa interesante que también manejan estos cuatro países es que relacionan la identidad digital con la firma digital. Entonces no nada más me autentifico en internet y digo quién soy, sino que puedo concluir ya contratos, trámites, servicios, lo que sea, que es otra de las cosas que ya también se había mencionado previamente. Ahora, para pasar al tema de África. Existe el conjunto que es el mercado común de África Oriental y Austral, algunos de los países más desarrollados en los temas del gobierno digital perteneciente a este mercado común, es Kenia, Etiopía, Sudán, Busan y... Ah, no, perdón, Kenia, Etiopía y Sudán. Ellos están buscando mucho el modelo europeo. ¿Qué pasó en el contexto de África? Pues bueno, ellos no estaban generando la tecnología, ellos no estaban creando los proyectos, pero están invirtiendo en mandar especialistas a estudiar los modelos europeos o a estudiar parte de universidad. Ya es una política que llevan durante varios años, entonces universidades, posgrados y también los expertos que van a hacer acuerdos con los gobiernos. Muchos de los acuerdos han sido con Estonia, que va a tocar hablar en la siguiente ponencia. Y bueno, han estado desarrollando estos proyectos que ahorita les voy a mencionar algunos, que es, por ejemplo, Kenia ha estado participando, bueno, estos ya no son del mercado común, pero otros de los países son como Benín, Ghana y Nigeria, y esos que de Kenia, que ellos hablan también de la cartografía digital. Tanzania, del sistema de justicia digital. Nigeria tiene un proyecto interesante de identidad digital que lo implementaron para los recursos humanos del gobierno y
En 2015, 2016, nada más les ahorró 2.5 billones de dólares. Entonces estamos hablando de sumas bastante importantes que están demostrando que gracias a la identidad digital podemos también ahorrar en gobierno. Entonces ahí se elimina la excusa también de no hay dinero, porque bueno, es una forma de ahorrar, de economizar y de hacer un poco más pequeño este aparato burocrático que a lo mejor a veces gasta demasiado presupuesto. Después, los interesantes, o donde empieza lo más interesante, es en Benín y Tunisia, que realizaban una capa de interoperabilidad igual en conjunto con Estonia para intercambiar información. De estos dos países, pues bueno, Benín ya lo llevó a un paso más, más adelante y lo juntó con la identidad digital. Entonces, ¿qué vemos que están combatiendo con este tipo de proyectos? Pues bueno, la problemática inicial que existe, que no hay una comunicación adecuada entre el gobierno, que es lo primero. Entonces, supongamos que igual ya se ha mencionado con otros ponentes, que la Secretaría de Hacienda no se comunica con el INE, o no se comunica con la de Economía, o no se comunica con Seguro Social. Entonces, uno de los primeros problemas es empezar a comunicar estas bases de datos, si lo queremos hablar de forma tecnológica, pero también de comunicación entre ellos, de que compartan información y eliminar lo que me parece Palmira Tapia estaba comentando, que es la duplicidad de información en bases de datos, ¿no? Entonces, ya con esta capa de interoperabilidad que están comunicándose todos, pues ya van viendo, bueno, yo tengo este pedazo de información, tú qué tienes, y ya van conjuntando todo, y así a la cara del ciudadano no se le empieza a pedir información que no sea necesaria. De ahí nace el principio de acceso único, el Once Only Principle, que también supongo Indrek Onek hablará de él. Bueno, es cuando yo accedo, me identifico ante el gobierno, ellos, como ya tienen una interoperabilidad correcta, ya se comunican, ya no necesitan, o yo ya di mis datos una vez, ya no necesitan volvérmelo a pedir. Entonces, eliminamos este trámite burocrático que a veces es tan absurdo, ¿no? Es, supongamos, yo voy a RENAPO o voy a hacer cualquier trámite. Yo estoy lidiando o yo estoy poniendo mi cara al gobierno. El gobierno es la otra persona con la que voy a estar interactuando y ellos me van a pedir un papel que ellos mismos están generando. Entonces me van a decir, oye, Carlos, pues voy a generarte tu papel. Por favor, tú sácalo, imprímelo, hazlo, haz algo. Y esa información que yo ya tengo, por favor, me la vuelves a dar. Entonces, si lo vemos así, es algo realmente sin sentido, ¿no? Entonces, esta capa de identidad digital, el principio de acceso único, y la capa de interoperabilidad que puede existir entre el gobierno, pues elimina este tipo de abusos al ecosistema que tenemos, porque realmente es uso de papel, de tinta, y con eso podemos también ahorrar bastante en gobierno, que creo que es algo que se ha mencionado mucho durante este sexenio, que bueno, el sexenio de López Obrador, que es importante reducir los costos de gobierno para atender a la ciudadanía, pues bueno, esto también podría ser la ley que ahorita está proponiendo, aquí con Javier Hidalgo, podría ser una muy buena herramienta para esto, ¿no? Creo que yo de las mejores herramientas y que está comprobada a nivel mundial con experiencias en Asia, en África, en Europa, y en Latinoamérica y en Norteamérica, que dan soluciones. Bueno, otra de las cosas, todavía me quedan 3 minutos, entonces voy a tiempo. Otra de las cosas que se pueden hacer, pues bueno, o que han estado haciendo estos modelos que mencioné, es que están antes de implementar la tecnología, o sea, antes de yo como gobierno ir y contratar algo, se están haciendo todas las regulaciones y leyes necesarias para poner todas las bases y estándares para que cuando las iniciativas privadas lleguen y ofrezcan sus productos, pues bueno, no traten de abusar o no traten de poner un modelo que a lo mejor no está o que no coincide con la realidad nacional o la realidad en ese momento del país. Entonces, la creación de leyes y Javiera, creo que ahí te estás riendo, pero
Creo que es necesario, ¿no? Y es algo muy, muy interesante, porque sí se ponen las reglas del juego antes de jugarla. Y eso es algo que los países que mencioné lo están haciendo muy bien. Y pues bueno, México creo que ya vamos encaminados hacia eso. Con eso, pues también se elimina la corrupción, que es lo que pasa, que luego llegan proyectos, se hacen proyectos inmensos que cuestan miles de millones de pesos y al final resultan como nada porque la ley no está adaptada para poder adaptarse a estos proyectos o que estos proyectos funcionen. Y pues vemos, de ahí ya van muchos sexenios que han fracasado en proyectos digitales porque realmente no existe. Ahí nos está, Jorge León, nos estás enseñando algo, supongo que es como de un proyecto que fracasó, ¿no? Ahora, la cooperación privado y público es también algo muy interesante que se ha llevado a cabo en esos países, que si bien no existe tanto presupuesto para el desarrollo tecnológico, la iniciativa privada también corre riesgos, pero siempre con la certeza de que un proyecto de ese gobierno no va a ser para cuando cambie de partido, sino que va a ser un proyecto que va a estar durante los próximos 20 años. Entonces, como iniciativa privada, uno ya está seguro de que si yo hago una inversión, pues bueno, a lo mejor no voy a recuperar el dinero en 3, 4, 5 años o 6 años, ¿no? Que en cuestiones tecnológicas ya es bastante tiempo, sino que voy a estar haciendo una recuperación a lo largo de 10 o 20 años porque el gobierno ya puso las reglas y ya está haciendo los proyectos que van a utilizar mis productos. Entonces, aquí la colaboración y la amistad que se llega a hacer entre lo privado y lo público es en pro del desarrollo tecnológico. Y bueno, ya para no pasarme del tiempo, pues bueno, voy a estar yo traduciendo un poco de las próximas ponencias con Indrek, pero bueno, dejo la presentación a Javier. Y muchas gracias a todos por la oportunidad y espero que sigamos en comunicación y en lo que yo pueda ayudar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Carlos, que es súper interesante este compendio que nos das de en el mundo cómo ha ido avanzando esta legislación digital. Cuando la presentamos apenas en el año pasado, eran pocos los países y bueno, ha ido creciendo esta legislación porque es un tema muy actual. Obviamente, quien tiene la mano pues en esta experiencia es Estonia. Así que nos complace mucho hoy la participación de Indrek Onik. Él nos va a comentar desde Estonia. Él tiene estudios en economía, negocios, relaciones internacionales, estudios europeos. Su especialidad en gobierno electrónico, ciberseguridad, interoperatividad y voto digital. Forma parte del equipo e-Estonia, a veces también referido como Estonia Digital, la cual es una iniciativa de gobierno de esta nación a efecto de facilitar en todo lo posible y volver más eficiente las interacciones de los ciudadanos con el Estado mediante el uso de soluciones electrónicas, tales como negocios electrónicos, banca electrónica, billete electrónico, la escuela en línea, los estudios de Internet, votación electrónica, identidad digital, así como también el uso de variadas aplicaciones móviles para la prestación de servicios públicos y privados. Un ejemplo, Estonia, para el mundo. Muchas gracias, Indrek, y gracias a ti, Carlos, por traducirnos. Un placer. Okay, I believe I can start, Carlos, right? Yeah, please start and just give me a little bit of pause so I can be translating everything that you say. I will do that. I believe Javier already had a very long list of services that we have available here in Estonia digitally, so I will not go through into these. Bueno, no va a dar una explicación de todos porque ya Javier dio una poco de explicación de todos los servicios que hay. So what I will do, I will start with the background, so how we got into the electronic ID business or how we started implementing it, and then also some maybe things to look at, how we did it and why we did it that way, and then a bit about the changing world as well. Va a empezar con un poco del contexto de cómo se hizo, qué se hizo en Estonia y después un poco de la proyección de qué se está haciendo ahorita y a nivel mundial. So first of all, after we restored our independence in 1991, we pretty soon realized that we don't have any really resources to exploit, no gold, oil, silver, nothing like that.
and we were looking for new opportunities to be able to run the government with minimum bureaucracy and minimum cost. And we decided to build everything from scratch, implementing new technologies. Bueno, después de su independencia en 1991, se dieron cuenta que realmente no tenían recursos y no se podían dar el lujo de sostener una burocracia grande. Entonces estaban buscando formas de combatirlo y cómo manejar un gobierno. Entonces ahí es cuando comenzó la política de digitalización de Estonia. What we realized is that, first of all, during that time, the mid-90s, also technology was emerging globally. The TCP/IP protocols, or let's say the internet, was evolving, and we decided to utilize these benefits. Se dieron cuenta que a mediados de los 90 el internet ya estaba evolucionando y era momento de utilizar la tecnología en gobierno para los procesos internos. And then pretty soon we realized that it's not really only about technology, or it's not only about money, it's about having a forward-thinking mentality in the government, it's about seeking opportunities, being flexible to the change, and most of all, having valid regulations. Que se dieron cuenta también que no nada más es acerca del dinero, porque pues no tenían dinero, y ni de la tecnología, sino que es también de la visión o mentalidad que se tiene a la tecnología, y muy importante también las regulaciones que se hacen para poder implementar esta tecnología. So when we go now deeper with the electronic ID or digital identity thematic, then we introduced our electronic ID or something like the ID card in 2001 and became publicly available in 2002. Y hablando de identidad digital, pues bueno, ellos comenzaron en el año 2001 con el lanzamiento de las tarjetas de identidad digital y ya se hicieron públicas en 2002 para todos. And that's also a very strategic decision. We could have implemented it before, but when we restored independence in 92 and gave out passports for individuals, then those passports were valid for 10 years. So in 2002, we knew that people had to go to government offices to change their passports to new ones. So during that transaction, we already gave them the new ID card as well, alongside with the passport. Que lo que hicieron, esto es bastante interesante, que pudieron haberlo hecho antes, pudieron haber dado la tarjeta de identificación antes, pero después de la independencia de la Unión Soviética en el 92, ellos dieron pasaportes nuevos a toda la población que tenían una duración de 10 años. Entonces, ellos sabían que en el 92, cuando tenían que renovar estos pasaportes, ya podían darle la identidad digital a todos. Entonces, en ese momento se les dio el pasaporte y la identidad digital a toda la población. So today the uptake has been really well in the Estonian population. We have 1.3 million people in Estonia living, and we have 1.3 million active ID cards that people can use and do use. So the uptake has been very good. Can you repeat, Indrek, that I couldn't hear? Yeah. So we have 1.3 million people and at the same time 1.3 million ID cards. So people have actually started to use it very, very much. Bueno, ellos tienen una población de 1.3 millones de personas y también existen en circulación 1.3 tarjetas de identidad. Entonces la gente también lo está utilizando bastante. And maybe some other relevant numbers. So Estonians have signed over 952 million digital signatures. So that's with a population of 1.3 million, nearly 1 billion digital signatures, and nearly also 1 billion authentications online. Que bueno, los números es que han sido 1 billón de autenticaciones en este en nivel digital. And how many digital signatures again? And 952 million. 952 millones de firmas electrónicas que se han dado. And this, of course, has been able because of public-private partnerships. So the government in Estonia always has been the, let's say, initiator of change. But at the same time, the solutions have been built by Estonian private sector companies. Y esto también se deriva a una colaboración de privado y público bastante interesante en Estonia, que siempre el gobierno ha sido el que inicia los proyectos, el que propone, pero el sector público, el privado, perdón, es el que da las soluciones. How did we do it, or why do people use it? So first of all, we realized that there has to be a service for everybody.
And that doesn't mean that there's one service that fits everybody, rather than there have to be a lot of services out of which everybody can choose something from. Que uno de los secretos es que no nada más exista un servicio general para todos en lo que la mayoría puede usar, sino que existe una variedad de servicios que son atractivos para diferentes tipos de personas en la población, y de esta forma, diferentes tipos de gente empiezan a utilizar los servicios electrónicos. So, for example, one person might need to declare the taxes online, another person might get, digital prescriptions from the pharmacy, another one getting a, I don't know, fishing license, for example. So there have to be different ones to choose from, and then if people can find something useful for them, they're more willing to also try out or test other services. Que ponen diferentes tipos de servicio, que a lo mejor alguien necesita declarar sus impuestos, a lo mejor otro necesita una receta de la farmacia, a lo mejor otro una licencia para pescar, y con esto pues ya se van extendiendo las variables o las variantes de servicios para la población. But we also did to help the uptake of the ID cards and digital solutions in general is that we realized that we need to transform the services and how they're built even. And one of the first services that people had available for them beside online banking was tax declarations. Y bueno, ahí también se dio cuenta que los servicios necesitan estar evolucionando con el paso del tiempo, y uno de los primeros, pues bueno, fueron que la banca electrónica, los servicios bancarios, que son los que más se utilizan, pero de ahí derivado, pues está la declaración de impuestos. Entonces, por lo tanto, fue uno de los primeros servicios disponibles. So the tax declaration itself online came in year 2000, so it's 20 years now. And what we changed there is people were able to declare the taxes on paper regularly, the analog way, so to call. And then the other version was online. The difference was that if people decided to declare the taxes online, the government promised that they will get a refund if they're entitled to a refund in 10 days or 2 weeks' time. But if they did it on paper, it might take up to 6 months. So people wanted to get their money back faster, therefore they chose to use online version. Cuando comenzaron, y la evolución que tuvo, es que cuando empezaron la declaración de impuestos, se ofrecía las dos opciones, en papel y digital. Con la de papel, pues bueno, cuando alguien estaba o era candidato a recibir algo de dinero de regreso, pues podía tardarse 6 meses. Y de la forma digital, el gobierno prometió que en 10 días podía ya regresarles el dinero. Entonces la gente empezó a tratar de utilizar este servicio más, y de esto estamos hablando del año 2000. Entonces este servicio pues ya ha evolucionado desde hace 20 años. Yes, and maybe just as a side note, on average a tax declaration in Estonia, personal income tax declaration I'm talking about, takes around 3 minutes. The declarations are pre-filled, people log in and just approve or agree with the information. In my case, it took 20 seconds this year. Que, bueno, en promedio, o mucho de la población, se tarda 3 minutos en declarar sus impuestos. Hay alguien con ruido ahí de fondo, no sé quién sea. María de Los Ángeles. Gracias. Que, bueno, tardan 3 minutos en declarar sus impuestos porque ya está todo hecho, pero que él este año lo hizo en 20 segundos. Okay, now maybe some numbers as well. It's calculated the direct and indirect impact, and it turns out that because people now are handling their affairs digitally, they save around 5 days every year of their own personal time that they don't have to go physically to a government office. And it saves, for example, digital signatures save around an amount of money that is equal to 2% of our GDP. Bueno, se han hecho impactos directos e indirectos, estudios de impactos directos e indirectos, y gracias al uso de servicios digitales, la población ahorra 5 días a nivel, 5 días en total al año, nada más por transacciones que tenía que hacer con gobierno. Entonces ya son 5 días que tienen libres para uso personal. Y la firma digital ha ahorrado un 2% del Producto Interno Bruto anual. Now I will briefly talk about the legislation and how we implemented that.
So what is important is that we were looking around for best solutions around the world, and the ID card, the idea for the ID card came from Finland, our northern neighbors. But when we started implementing the regulations, we changed a couple of things. Que cuando empezaron ellos a ver soluciones a nivel mundial, de a ver qué se estaba haciendo en cuestiones tecnológicas, y la tarjeta de identidad digital pues vino de sus vecinos en Finlandia, pero cuando lo adaptaron en Estonia, pues vieron que podían hacer mucho más haciendo cambios legislativos y normativos en esta tecnología. Yeah, for example, what we did is in Finland, we know that the ID card has not been mandatory. People can choose if they want to have it or not want to have it. In our case, we made it mandatory. We felt that it's a more suitable approach for us. But at the same time, because people sometimes don't take very well if a government forces something on them, so we made it mandatory. But at the same time, we didn't write any punishment in the regulations. So there's no way of punishing people who don't have one. The only punishment that we see is that if they don't use the ID card or digital solutions, they lose their own time and their own money. Que bueno, había dos opciones, en hacerlo voluntario o mandatorio, y se dieron cuenta que en Finlandia pues lo hacían voluntario, entonces algunos tenían identidad digital, otros no tenían identidad digital, y ellos optaron por hacerlo mandatorio. Ahora, también se dieron cuenta que al hacerlo mandatorio podía impactar en la sociedad como que es algo impuesto por el gobierno, y no querían hacer eso, entonces no pusieron ningún tipo de castigo a quien no tuviera la identidad digital, pero los castigos pues serían el perder tiempo en los trámites gubernamentales. The other thing to generate trust is that the solutions have to be secure. We can't have misuse or hacks happening, and this is how we realized that the solutions themselves, in terms of technical solutions, they have to be very high level. Creo que aquí es donde nos da un gancho al hígado en México. Él habla de que, bueno, para generar confianza, los servicios deben de ser completamente seguros, que no se debe de permitir que estén hackeando o que haya mal uso de la información que se esté proveyendo al gobierno. And one aspect of implementation is definitely communication. And sometimes people might have the feeling that if the government knows who is behind the computer, the government is observing or controlling me. But we've always tried to be very open about the communication and saying that if the government doesn't know who is behind the computer during a transaction, the government cannot give access to any information, because none of us want that wrong people have access to the wrong data. Therefore, as I said also before, the solutions have to be secure. We need to know who is behind the computer, and username and password-based solutions are just not secure anymore. Bueno, uno también de los problemas es que la sociedad decía que el gobierno los iba a estar vigilando y tenían que enfrentar esta problemática. Entonces, para esto también recurren a la seguridad de los trámites y de la interacción, explicándole a la sociedad pues que, bueno, ellos como gobierno no pueden dar ningún tipo de información ni hacer ningún trámite si no están debidamente autenticados, y que para esto, pues bueno, un usuario y una contraseña no son suficientes, entonces necesitan algo más. Yes, and now lastly, I will also maybe give you an insight of the fact that even though we've been very technologically minded, very forward-looking, flexible, adaptable country, or we believe so, then even in our case, we've not been immune to global, let's say, threats. Excuse me, what was the first sentence that you said? Probably that although we've been technologically minded and want to be forward thinking, we are not immune to global threats, technological threats. Que a pesar de que also tienen security. Que a pesar de que tienen una mente abierta y que son un gobierno ágil y abierto, pues bueno, no son exentos de los ataques mundiales o de las fallas que puede haber a nivel mundial. So, for example, in 2017, so that's 3 years ago now,
something emerged globally. It's called ROCA, or ROCA, which is also known in the tech world as the return of the coppersmith attack, which also made us realize that some of our ID cards had a theoretical risk or a threat. Que en 2017 hubo una falla tecnológica en las identidades digitales, conocido como ROCA, y pues bueno, eso les hizo ver que había una falla teórica en sus tarjetas digitales. So one week after our technical staff realized that there is a threat, or they were notified, our prime minister actually had a press conference where he publicly said that we have a challenge now in front of us and we need to deal with it. So although the theoretical risk never became an actual security breach, that never happened, we were still very open about the fact that we are now, you know, looking into solutions that need to improve our current situation. A la semana de enterarse de esta posible o teórica falla o apertura de las identidades digitales, el primer ministro salió a dar una conferencia informando a todos que había esta falla y que había pues un reto adelante por seguir. Entonces, a pesar de que esto nunca se concretó, nunca hubo un ataque o nunca se explotó la falla, pues bueno, el gobierno trató de ser siempre lo más claro posible acerca de qué estaba pasando. And that's why we also try to be very active in international forums and talk about our experiences. And from a personal note, I can say, not only am I very familiar with Carlos and know what he's been doing and also the time when he was in Estonia, but also with Mexico, we are both in an international group of countries called Digital Nations, where we share our knowledge and try to find, you know, best practices for each and every country. Que para ellos también es importante en foros a niveles internacionales, pues dar esta experiencia que ha pasado Estonia, que bueno, dice que me conoce de forma personal, entonces yo estoy normalmente actualizando lo de qué está pasando en México, al igual que él me actualiza lo que está pasando en Estonia, y que bueno, con este tipo también de relaciones, pues mantiene este flujo de información, pero que con México a nivel país y Estonia comparten un grupo que es el Digital 9, que se conoce así, donde también exponen pues todos los errores que se han cometido entre los gobiernos, qué fallas ha habido y para tratar de mejorarlos. I believe my time is up also now, but maybe as a very last point, what I like to make is that if anyone listening or in this meeting wants to interact with Estonia more or ask what we've done or how we've done it, we're always be at your disposal and ready to share our knowledge and happy to do it. Que bueno, ya se terminó su tiempo, que agradece mucho, pero que si hay alguien de aquí del foro que quisiera conocer más de Estonia, pues bueno, ellos siempre están abiertos a contar su historia y sus experiencias de cómo es lo que ha pasado.